tiempo lo cura todo. Lo transforma todo. Fiel compañero solitario. ¡Oh, Soledad! Tú que guardas tantos secretos. Tú que guardas tanto silencio. Quien no se haya sentido solo en este mundo, que arroje la primera piedra y cave su propia tumba. Oh, Soledad maldita que no quieres aceptar. Que no quieres hoy vivir. ¿Quién dice que es fácil estar solo? La soledad nos libra de nuestras propias máscaras. Robert Jones. El padre Robert Louis Jones, fiel y devoto servidor de las leyes del Señor. Murió en paz a los 75 años, después de haber servido a sus fieles sin causarles miedo ni temor. Que en paz descanse. ¡Falso! El padre Jones abusó de muchas mujeres y niños. Siendo un religioso, se aprovechó de su poder. Pero todo se cae. Todo se cae y se cobra tarde que temprano. El padre Jones murió calcinado. La madre María le prendió fuego. Lo hizo en venganza por haber abusado de ella cuando recién ingresó al convento en donde vivía. ¡Oh, Soledad! Tú que guardas tantos secretos, tú que guardas tanto silencio, dime qué oculta Soledad entre estos muertos. ¿Quieren saberlo? ¡Abra la puerta, señor Jones! ¡Abra la puerta, policía! ¡Lo tenemos rodeado, señor Jones! ¡Lo tenemos rodeado! ¡Abra la puerta, señor Jones! ¡Abra la puerta! Nombre es Richard Jones. Tengo 42 años. ¿Quieren saber cuál fue la maldición de toda mi vida? Estar solo. ¡Ser huérfano! ¡Ser huérfano! ¡Ay, huérfano!
¡El huérfano! Eso es una maldición, es una maldición. Eso es una... ¡El huérfano! Ahí va el huérfano, dicen. Ahí va el huérfano. Pero de 10. Sí. De 10 años. De un par de años a la fecha. Las cosas mejoraron bastante. ¡Ahí va el huérfano, dicen! Mi familia está en el sótano. Mi familia está en el sótano. Solamente bajo estas escaleras y ahí se encuentra mi familia completa. Está cerrado con llave. Claro, con llave. Y ahí me espera mi familia completa. Vamos. Ahí me espera mi familia completa. Aquí está mi abuelita. Sí. Aquí está mi abuelita. Aquí está mi abuelita. Tiene 85 años. Es vieja. ¡Tiene 85 años, el viejecito! Le cuesta trabajo expresarse. Solamente está ahí, en su rinconcito. Sí, ahí está su rinconcito. Yo me crié en un orfanatorio, ¿saben? En un orfanatorio. Pero ahora tengo abuela, claro. Es viejecita, ahora tengo abuela, claro. Abuela. Yo quisiera ser un ángel. Yo quisiera ser el sol. Yo quisiera ser un ángel. Yo quisiera ser el sol. Amarillo es el canario y rosita mi abuelita, que daría la vida misma por tener otro color y que sueñe la nostalgia. Y que sangre el cielo azul, y yo cantando espero que la vida cambie su color. Años. ¿Cómo me hubiera gustado tener una abuela desde que era pequeño? La tengo. Bueno, ahora la tengo, claro. La tengo. Solo que es viejecita. Es viejecita, le cuesta trabajo expresarse. ¡Tiene 85 años! Le cuesta trabajo expresarse. Solamente tiene 85 años. Pero eso sí. Eso sí, solamente aquí está en su rinconcito del
los ojos escondidos, sí, claro, escondidos. Pero eso sí, en su mecedora. Claro, en su mecedora, paseando de arriba abajo, arriba abajo, gracias a este mecanismo que le inventé para que esté así, claro. para que esté así. Papá, aquí, el jefe de la familia. Papá, lee un periódico, porque un hombre en su casa debe leer el periódico. Así lo veo yo. Tiene que leer el periódico. Él tiene su traje gris, eso es, su traje gris. El traje gris y sus zapatos bien boleados, casi a punto de espejo. Claro, casi a punto de espejo. En su mano derecha un puro, y en su mano izquierda un periódico, a él le gusta estar siempre bien enterado de todo, papá, le encanta estar enterado de todo, claro, sí. Le encanta estar su brazo recostado a la derecha, y siempre sus ojos siempre pendiente de todo. A él le gusta estar siempre enterado de todo, de todo. Continúan las desapariciones. Y día a día se incrementa la cantidad de gente secuestrada y tumbas profanadas. Las autoridades aún perplejas ante dichos acontecimientos. Aún no logran encontrar pistas concisas para atrapar a los responsables. Secuestros, caída de la bolsa, gente cifre, ¡cáncer! Es por eso que estoy aquí. Claro, es por eso que estoy aquí con es por eso que estoy aquí, claro, con mi familia. Claro, la que espera, la que aguarda tranquilamente, la que espera en silencio, la que aguarda tranquilamente el momento indicado, el momento del congelamiento eterno, el momento del congelamiento eterno. Mamá aquí, detrás de mi padre con sus manos en su hombro y en su rostro una ligera sonrisa dibujada. Sí, siempre pendiente de todo, claro, siempre pendiente de todo. Su vestido es largo, hasta el suelo, de color crema, y en sus ojos. Sus ojos sin brillo, casi sin brillo. Pero,
Por ahora les he puesto algodón. No, 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 no me gustaría que se metieran los roedores. No, claro que no, no me gustaría que se metieran los roedores. No, claro que no, claro que no. Ya le conseguiré unos ojitos. Sí, claro, unos ojitos azules. Azules, claro, unos ojitos azules, como esa noche en la que fallé. Eso realmente no importa. ¡No importa! Lo importante es que está aquí, con su familia. En esta tranquilidad, ¡Cállate! Aquí no hay podredumbre, madre. Claro que no, aquí no hay podredumbre, madre. Aquí hay más vida que silencio. Madre, claro, hay más vida que silencio. Ya te conseguiré unos ojitos. ¿Azul? Sí. Madre, espero que estés contenta en este lugar. Sí, madre. Espero que estés contenta en este lugar. En este lugar, madre. Espero que estés tranquila en este lugar. En este lugar. Tranquilo, madre. Tranquilo. Tengo un hijito, claro que sí, tengo un hijito. Tengo un hijito, claro, tiene 10 años y tiene todo el tiempo del mundo para armar su barco, aquí está mi hijo Luis, tiene 10 años, 10 años, a él lo destrozó el ferrocarril. Su carita quedó hecha pedazos. Pero yo se la reconstruí. Y todavía se le pueden ver las costuras. Eso. Ahí está. Todavía se le pueden ver las costuras. Pero su carita se la devolví. Claro, todavía se le pueden ver las costuras. Sí. Pero su carita se la devolví. El resto del cuerpo es de tela, de alambre, de piel y de cartón. Sí, claro. Le conseguí una camisita roja y un sombrerito de marinero para que pueda seguir navegando y pueda terminar su modelo para armar, porque él tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo. Yo soy un embalsamador. Un muy buen embalsamador. Porque gracias a mi profesión, yo pude por fin conseguirme una familia. Sí, una familia. Porque gracias a mi profesión, a mi bella y delicada profesión, pude conseguirme una familia. Claro está, claro. A mi profesión, a mi bella y delicada profesión. Mi muy amada esposa Marta. Tocando el piano en un acorde eterno. Le conseguí ese vestidito azul para que me reciba y siempre con esa sonrisa. Ese vestidito azul. Ese vestidito azul y un piano.
esposa de otro hombre, ¿y qué? ¡Ahora es mía! Es mi Marta, mi Marta Jones, es así como le llamo, Marta, mi Marta Jones. Mi Marta. Recuerdo el día... Sí, recuerdo que ya la había visto antes paseando... Paseando por las calles del pueblo. Y... paseando por las calles del pueblo del brazo de su esposo. Y sus labios... Sus labios fueron el regalo más bello que pudieron recibir mis ojos. Sus labios y sus ojos. Sus ojos. Por ahora les he puesto en una cajita. Sí, sus ojos están en una cajita. Sí, sí, esos ojos los llevo también aquí, aquí dentro. Les he puesto en una cajita. Una cajita pequeña, de madera y por dentro terciopelo. Terciopelo rojo para que resalten sus hermosos, esos hermosos ojos azules. Hermosos ojos azules. Esos hermosos ojos azules. Hermosos ojos azules. Qué hermosos que son, hermosos, hermosos. Oh, observan cada movimiento que hago, claro, cada movimiento. Observan cada movimiento que hago, siempre. Cada movimiento que hago, cada movimiento. Siempre y cuando les permita mirar. Les permita mirar. Siempre y cuando les permita mirar. Siempre y cuando les permita mirar. Ahora, para que mi familia esté completa, necesito una hijita. Una hijita, sí, sí, una hijita, sí, sí. Una hijita de 6 años y de pelo negro, porque Marta y yo tenemos el pelo negro, porque ella también tiene que tener el pelo negro, tiene que ser negro como mamá, como papá, como la abuela, tiene que ser negro, absolutamente negro, tiene que ser negro como mamá, como papá, como la abuela, como todo, tiene que ser negro, absolutamente negro, negro, absolutamente negro, así como el café, absolutamente negro, como el café negro, como el que... Maldita luz. Enciende. Maldita luz, enciende. Enciende. Maldita luz. Maldita luz, enciende. Dodo. Dodo, ¿dónde estás? 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 Ay, Dodo, ven, 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 no me des. Dodo, ¿dónde estás? Dodo, espérate, Dodo, no me llamas, Dodo, espérate, no te metas ahí. Dodo, espérate. Dodo, no te metas ahí, Dodo, no te metas. No, 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 claro que no. Dodo, no te metas. Dodo, espérate, no te metas, Dodo. Dodo, no te metas ahí. No, no, no. Dodo, no te metas ahí. Ay, se esconde la dama de los sueños, Dodo. La que me visita en las noches. La que me dicta qué hacer y cómo hacerlo. Dodo, no te metas ahí, no te metas. Dodo, espérate. Dodo. Dodo, espera. Dodo, espérate, no te metas ahí. No te metas, Dodo, no te metas. La dama de los sueños, Dodo, espera, Dodo, espera. La dama de los sueños. No, no te metas ahí, Dodo, espera. La dama de los sueños. El señor Jones mató a esta mujer cuando era niño.
El señor Jones fue descubierto en la cocina del orfanato en donde vivía mientras todos dormían. Y fue tanto el enojo de la monja que lo descubrió, que decidió llevarlo hacia el sótano. No había luz. El frío y la humedad formaban parte de aquel lugar. Y el silencio escalofriante solamente era interrumpido por el movimiento de las ratas. Jones descubrió a esta mujer, puesto que ella fue llevada después de haber sido abusada por un clérigo del orfanato. La mujer quedó preñada y decidieron ocultarlo, ya que ella también era una religiosa y no querían causar escándalos en el pueblo. Al momento de dar a luz, le fue arrebatado su hijo. Y así fue como enloqueció. Y así permaneció, oculta, hasta que Jones fue llevado a este lugar. Y él, al descubrirla, se espantó tanto que por instinto tomó un trozo de madera y la golpeó hasta matarla. Una monja que estaba de guardia, al escuchar los gritos, se acercó. Y al alumbrarles más de cerca, justo donde se encontraban, se presenció ese terrible hallazgo. ¿Quieren saber a qué me dedico? Creo que ya les dije. Sí, creo que ya les dije. Mi profesión es la que me permitió por fin conseguirme a una familia, claro está. Mi profesión es la que me permitió por fin conseguirme a una familia, claro está. Todo empezó con Marta, claro que... Fue difícil. Recuerdo el día que me avisaron que había fallecido. ¡Claro! Porque soy el dueño de la única funeraria que hay en el pueblo. ¿Fue difícil? Claro que sí, fue difícil. Fue difícil, claro, porque algo podía suceder, cualquier cosa podía suceder. Pero todo salió muy bien, claro. Todo salió excelente y muy bien. Cuando se llevaron el ataúd a la tumba, yo ya tenía preparado un maniquí con peso de plomo del mismo peso que Marta para que no se dieran cuenta. Soy un embalsamador, claro está, soy un muy buen embalsamador, porque gracias a mi profesión, yo pude por fin conseguirme una familia, claro está, un muy buen embalsamador. Embalsamé a mi Marta y le compré ese vestidito azul que lleva puesto. Y también le compré un piano para que me reciba con ese acorde eterno. Me hace falta una hijita, claro está. Me hace falta una hijita de 6 años y de pelo negro, porque Marta y yo tenemos el pelo negro. Ella también tiene que tener el pelo negro, tiene que ser negro como abajo, como la abuela, como todo, tiene que ser negro, absolutamente negro.
totalmente negro. Tiene que ser negro. Claro. Sí. Tiene que ser totalmente negro. Me hace falta una hijita. Claro está. Sí. Una hijita. Me hace falta. Me hace falta una hijita de 6 años. Pero negro. Recuerdo que habían ciertos rumores en el pueblo de que un tipo estaba ultrajando las tumbas en el cementerio. Y según, sí, según el enterrador, el tipo tenía contacto carnal. Ese tipo tenía contacto carnal con los cadáveres. Tenía contacto carnal con los cadáveres. ¡Necrofilia! ¡Necrofilia! Yo no tengo nada que ver con necrofílicos, nada. Yo solamente soy dueño de una familia numerosa. No tengo nada que ver con necrofílicos, absolutamente nada. ¿Quién llama a la puerta a esta hora? ¿Quién llamará a la puerta a esta hora? ¿Quién? Llama a la puerta a esta hora. ¡Es un cadáver! ¡Y lo acaban de dejar! ¡Allá va el auto y... ni siquiera pude verle las placas! ¡No pude verle las placas! ¡Allá va el auto! ¡Es un cadáver! ¡Es un cadáver! ¡Lo acaban de dejar! ¡Es un cadáver! ¡Es un cadáver! ¡Yo qué tengo que ver! ¡Es un cadáver! ¡Yo qué tengo que ver solamente! ¡Es un cadáver! ¡Yo no tengo nada que ver con...! Es Mariana Wong. Mariana Wong, la niña de 6. La niña de 6 años que había secuestrado hace un par de días. ¡6 años! Tiene el cuello roto. Yo solamente soy dueño de una funeraria. Yo no tengo nada que ver con necrofilia. No tengo nada que ver con... ¡Qué estúpido! Es el cielo. Es el cielo. Claro está. Claro está. Es el cielo. Es el cielo. Es la hijita. Claro está, es la hijita. Es la niña que habías estado esperando todo este tiempo. Es la hijita. ¡Es el cielo! ¡Es el cielo! ¡Tiene el cuello roto! ¡Es el cielo! ¡Es el cielo! ¡Tiene el cuello roto! ¿Y qué? Eso déjenlo por mi cuenta. Ya, adelante. ¿Cómo va a quedar? Le paso un trozo de acero aquí, justo aquí, por el cuello, y ya verán cómo va a quedar. Eso déjenlo por mi cuenta, ya verán cómo va a quedar. ya verán cómo va a quedar. Marta,
Toca algo mientras regreso. Marta, por favor, toca algo. Toca algo, Marta, por favor. Sí, tengo a mi familia completa. Ya no te llamarás Mariana Wong, no. No, no, claro que no. Ahora es Lucy. Lucy Jones. Sí, mi hijita. Mi hijita. Sí, mi hijita. Pelo negro. ¡Pelo negro! ¡Nada de güeras en esta casa! ¡Pelo negro! ¡Pelo negro! Lucy Jones, mi hijita. 6 días. Han pasado 6 días. Tengo mi familia completa. Gente en el pueblo es muy envidiosa. ¿Y no les gustaría saber que no estoy solo, que tengo a una familia? Claro, tengo a una familia. ¿No les gustaría saber que no estoy solo, que tengo a una familia? Claro está. La gente en el pueblo es muy envidiosa. Pero eso sí, quieren que me haga cargo de su familia, que les bañe, que les limpie, que me haga cargo de ellos. Entonces sí, mi casa llena, la funeraria llena de gente hipócrita que vienen a llorar por sus muertos. Y cuanto más lloran, más pretenden recibir por sus lágrimas falsas. ¿Quién demonios llama a la puerta a esta hora? ¿Quién demonios llama a la puerta a esta hora? Señor John. ¡Señor Jones, policía! ¡Abre la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Policía! Soy el sargento Sanders. Estamos buscando el cadáver de Mariana Wong. Detuvimos a una rata asquerosa. A
Harold Smith, el secuestrador. Y sabemos que el cadáver de Mariana Wong se encuentra en este lugar, señor Jones. ¿Podemos buscar? ¡No, no, no, claro que no! ¡No, no, 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 no! Yo soy dueño de una familia numerosa. No tengo nada que ver con necrofílicos, con... No tengo... Yo solamente soy dueño de la funeraria. No tengo nada que ver, no tengo... ¡Está bien, señor Jones! Está bien, señor Jones. Está bien. Me marcho, señor Jones. Pero no se me ocurra escapar. Desde afuera estaremos vigilando, señor Jones. No se le ocurra escapar, señor Jones. La gente del pueblo es muy envidiosa. Es muy envidiosa. No les gusta saber que yo no estoy solo, que tengo una familia, claro está. No les gusta saber que... No les gusta saber que no estoy solo, que tengo una familia. 6 días nada más. Solamente 6 días, pero eso sí quieren que yo me encargue de su familia, que les lave, que les limpie, que les devuelva el color a sus rostros, que les prepare el estuche eterno, que les prepare el bocadillo para la tierra. Eso sí. 6 días. Eso es. 6 días. Solamente... 6 días me duró la felicidad, solamente 6 días. Solamente 6 días. Solamente 6 días. Debo reunirme con mi familia antes de que llegue la policía, claro que sí. Antes de que llegue la policía, debo reunirme con mi familia, claro. Claro está. 6 días. ¿Almacenas Mariana Wong? No, Lucy Jones. ¡Hermano! 6 días. 6 días. Cada vez huele más a gas. Cada vez el olor es más denso, más fuerte. Creo que es buen momento para... Sí. Para... Sí. Es buen momento para fumar. Claro. Es buen momento, claro. Claro, es buen momento. Aunque Marta me decía siempre, Mar, deja de fumar, así me decía. Es cada vez más fuerte y más denso. Apenas. Sí. Es más fuerte y es más denso y es más fuerte. Más. Es más fuerte y es más denso. Veo que. Es buen momento para encender mi último cigarrillo. Mi último cigarrillo. Es buen momento para encender mi último cigarrillo. Sí.
Marta siempre me decía, deja de fumar. El olor es cada vez más fuerte y más denso. Apenas si puedo mover mi cuerpo. Apenas si puedo mover mi cuerpo. Marta, perdóname, perdóname, Marta, perdóname. Te quiero. Y los quiero a todos, los quiero. Perdónenme. Ustedes no saben lo que es estar solo. Ustedes no saben lo que es estar solo. Perdónenme. Los quiero a todos. Los quiero. A todos los quiero. Señora. Señora Estela. Ah, señora Estela, qué gusto. Gracias por tanto amor y tanto cariño, señora. Sí, señora Estela, gracias por tanto amor, tanto cariño en tan poco tiempo. Muchas gracias. Voy a extrañar visitarle en la biblioteca, ¿sabe? Sí, en la biblioteca. Gracias. Venga, señora Estela, venga. Venga, sí, eso es, señora Estela. Voy a extrañar visitarle en la biblioteca, ¿sí? ¿Sabe? Voy a extrañar. Señora Estela, perdóneme por haberle asesinado, señora Estela. No pude haber escogido mejor madre, señora Estela. Perdóneme, señora Estela. Perdónenme todos, Marta. Perdóname, te quiero, los quiero, señora Estela, a todos los quiero, perdónenme. Perdónenme, señora Estela, ustedes no saben lo que es estar solo, ustedes no saben lo que es... Señora Estela, a mí me encerraron en un sótano. Sí, en un sótano. Tenía 8 años y me encerraron en un sótano, señora Estela. Yo tenía mucha hambre y nos daban muy poca comida en el orfanato en donde vivía, así que salí a buscar un poco de comida mientras todos mis compañeros estaban dormidos, señora Estela. Salí a buscar hasta que llegué a la cocina, señora Estela. Llegué a la cocina. Claro está, llegué a la cocina y de pronto ahí estaba esa. No pude alcanzarlo, señor Estela, no pude alcanzar aquello, no lo pude alcanzar. En eso llegó. Llegó la Madre María y no quiso escuchar explicaciones, señor Estela. No quiso escuchar explicaciones. Y ya me llevó hacia el sótano. ¡Ah! No había luz, señor Estela. ¡Habían ratas por todas partes! ¡Ah! ¡Habían ratas! Y comían y mordían y olía horrible, señor Estela. Mordían y comían algo, comían a alguien. ¡Alguien! ¡Ah! Era una mujer, señor Estela. Había una mujer horrenda. Así que yo corrí y me caí. ¡Ah! Me caí y tomé lo que estaba a mi alcance y la golpeé hasta matarla. Golpeé hasta matarla, señor Estela. La golpeé hasta matarla, señora Estela. La golpeé hasta matarla. Señora Estela, la maté. Perdónenme todos. Ustedes no saben lo que es estar solo. A todos los quiero, a todos. Perdónenme. Richard. No. Richard, no, déjame en paz. ¡Richard, no! ¡Déjame! ¡Richard, ven! ¡No! ¡Al sótano, Richard! ¡Al sótano, Richard! ¡Abajo, Richard! ¡Vamos! ¡Bajan! ¡Baja! ¡Baja,
Richard. Eso es, Richard. ¿Camina? Eso es, muy bien, Richard. Eso es. ¡Apúrate! Déjame en paz. ¡Camina, Richard! Allá abajo, Richard. Vamos. Baja, baja. Hay algo para ti, Richard. Vamos. Déjame en paz. ¡Apúrate! Es una carta. Es una carta, Richard. Ábrela. Es para... ¡No! ¡Ábrela, Richard! ¡Es para ti! ¡No! Déjame en paz. Es para ti, Richard. Léela. Léela. Querido hijo, es una pena tenerte en la inmundicia, en la soledad. No distingo si es de día o de noche. Aquí siempre es igual. Quiero que sepas que yo siempre te amaré. Pase lo que pase y hagas lo que hagas, a tu lado siempre estaré. Hoy estás en mi vientre y puedo verte sonreír. Solo sé que falta ya muy poco para tenerte entre mis brazos, Richard. Sé que muy pronto estarás a mi lado. El dolor se hace cada vez más agudo, cada vez más agudo. Quiero ver tu carita, Richard. Quiero besarte y decirte cuánto te quiero. Susan, tu madre. Perdónenme todos, perdónenme. Los quiero, a todos los quiero. Perdónenme. Ustedes no saben lo que es estar solo. Ustedes no saben lo que es estar solo. Ustedes no. El tiempo lo cura todo. Lo transforma todo. Fiel compañero solitario. Oh, soledad. Tú que guardas tantos secretos. Tú que ocultas tanto silencio. Dime qué oculta soledad entre estos muertos. El tiempo lo cura todo. Lo transforma todo.